Bueno, a través del ciberpatrullaje se detectan diferentes métodos que semana tras semana los ciberdelincuentes implementan y afectando a usuarios del ecosistema digital en nuestra entidad, en los cuales pues tenemos que estar siempre a la vanguardia revisando los diferentes métodos que, en los cuales podemos ser víctimas, que es principalmente el fraude, ya que recibimos cientos de reportes de duranguenses afectados a través de fraude, principalmente en Facebook, que es donde está el principal problema. Y en los últimos días pues hemos recibido algunos reportes y apoyo de otras dependencias en las cuales pues, han suplantado la identidad de altos funcionarios, en los cuales pues a través de correos electrónicos, de un método de estafa, en los cuales pues piden algún tipo de recurso, etcétera, haciéndose pasar por los superiores. Ya lo habíamos tenido a través de llamadas telefónicas, pero bueno, pues aquí la invitación a las dependencias y a los usuarios pues es hacer caso omiso a cualquier tipo de mensaje o llamada de supuesto donde solicitan supuestamente dinero y pues contactar directamente con sus superiores antes de cualquier depósito.